pesar de la campaña de desinformación puesta en ejecución por el gobierno y la cúpula de comercio y de empresariado. Presagiábamos ya que esta huelga hoy iba a ser, como ha sido, un éxito. El hecho de que ayer el gobierno y el empresariado, dejando dinero, compra, desinformación, convocaran al pueblo a un evento en el parque contra esta huelga y que no han podido subir ni una foto porque les fracasó la jornada motorizada que nosotros realizamos, fue un éxito, a pesar de que 2 horas antes la policía salió a apresar todo el que circulaba en motores por la calle. Fracasaron. Este pueblo le ha dado la justa respuesta de dignidad y el pueblo se manifestó de manera erguida frente a los reptiles que fueron a arrastrarse al parque ayer, porque no parecen humanos sino reptiles. Hoy amanecemos con este pueblo y todo el Cibao paralizado, porque este pueblo rechaza la alta facturación eléctrica como la rechazan los comerciantes, a pesar de lo que diga la cúpula empresarial. Este pueblo rechaza que los hospitales estén abandonados mientras este gobierno le regala más de 2.000 millones a las clínicas privadas. Este pueblo rechaza el alto costo de la electricidad, de los combustibles. Exige que se cumplan los acuerdos que llegaron con el colectivo que establece construcción de calles, aceras y contener puentes, y que se opone a las pretensiones de desalojo en los sectores Vista Nueva y Nueva Esperanza. Por lo tanto, nosotros exhortamos al pueblo a que continúe dando ese apoyo firme a este movimiento como hasta ahora se ha mantenido, y a las autoridades que les sirva de ejemplo que gloriosos pueblos como San Francisco de Macorís no pueden ser desafiados, porque entonces asume con más dignidad el papel que siempre han jugado, que ha sido la respuesta a estos que siempre han pretendido instalar dictadura y que ya salieron para allá y pretenden llegar, pero este pueblo se lo impedirá. Entonces, Mercado, entonces el comercio lo estará apoyando, porque está más de un 80% cerrado cuando ellos manifestaron que no iban, que iban a abrir sus puertas. Bueno, no hay labores educativas. Esos son los pilares de una huelga. El comercio está casi en su totalidad cerrado. Y fue una bofetada que le dieron los comerciantes y una desautorización a personeros como Juan María y Soriano, que tanto cascarearon que esta huelga iba a ser un fracaso, y este pueblo, los comerciantes lo han desautorizado, que indica que ellos no representan dignamente a ese sector. Que se revisen, es lo que tienen que hacer. Si tuvieran vergüenza, ni siquiera volvieran a hablar, porque ellos fueron de los garantes de estos acuerdos, y como garantes tenían que exigir que las autoridades cumplan y no coludirse con ellos, como lo han hecho con unas autoridades, y se reúnen en algo que llaman la Cueva de Alibaba aquí, que es ese ayuntamiento que está dirigido por corruptos, salteadores y ladrones.